Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Este 26 de junio se está celebrando el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y nuestra mesa redonda quiere analizar entonces cómo está el enfrentamiento a este flagelo universal en nuestro país. Les propongo entonces que nos acompañen en esta mirada que haremos a esta batalla cubana contra los demonios, como pudiéramos denominarla, y que, bueno, frecuentemente hemos estado analizando acá en nuestro espacio. Tengo el placer de que me estén acompañando hoy en nuestro panel. Está nuevamente con nosotros el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del órgano especializado antidrogas del Ministerio del Interior, el coronel William Pérez González, vicejefe de la Aduana General de la República, y el compañero Alexis Batista Segrera, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia. Tres organismos plenamente involucrados en esta batalla cubana y en el que participan, por supuesto, muchas más organizaciones y organismos de nuestro país. Sobre lo que está pasando en el mundo y cómo los cubanos, por supuesto, sentimos ese impacto y lo enfrentamos de una manera diferente, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Acompáñenos. Desbancado a la heroína como la droga más potente del mundo, letal en pequeñas dosis, pero su bajo coste es lo que hace que muchos laboratorios ilegales la oculten en otros narcóticos, que por su aspecto parecen más inofensivos. Mi hijo Jonathan tenía 28 años cuando murió de una sobredosis. Yo sé que él no sabía que esto estaba adulterado con fentanilo. Ese es el problema. Los jóvenes no están buscando el fentanilo necesariamente. Lo hacen a través de la búsqueda de otro tipo de sustancias. Para ilustrarlo, aquí tenemos una pastilla de oxicodona sin tratar y aquí otra mezclada con fentanilo. Son exactamente iguales, pero una de ellas puede causar una sobredosis mortal. Al no saber que está adulterada, es más fácil subestimar la cantidad que se consume. El fentanilo es altamente adictivo. Con lo cual, la persona va buscando más y va buscando más. Cuando Estados Unidos reguló la prescripción de este medicamento para el dolor agudo, muchos pacientes ya estaban tan enganchados que lo pidieron en el mercado negro. Comprarlo a un precio ridículo y venderlo hasta 16 veces más caro ha sido el principal negocio de los cárteles. En zonas como Filadelfia ya pueden verse algunos de sus efectos. La droga zombie ya es la más peligrosa que ha conocido Estados Unidos. Los hombres adultos que fuman marihuana de manera habitual tienen una mayor probabilidad de sufrir de esquizofrenia cuando se compara a las mujeres, de acuerdo con un estudio reciente realizado durante décadas en Europa y que involucró a millones de participantes. Los investigadores analizaron datos de salud en Dinamarca de más de 6.900.000 personas que tenían entre 16 y 49 años de edad durante los años de 1972 al 2021. Se estima que hasta un 30% de los casos de esquizofrenia entre los hombres de 21 a 30 años podrían haberse evitado si se hubiese impedido el trastorno por consumo de cannabis. Estudios anteriores relacionan el consumo de esta planta con la psicosis, pero este es el primer análisis que lo vincula con la esquizofrenia. También se cree que mientras más joven empieza el consumo, mayor el riesgo. Puede afectar su inteligencia, la forma que razona. Menos del ingrediente puede ser más potente para un niño. La médico pediatra no participó en la investigación, pero trata estos casos en niños y señala que tras la legalización del cannabis recreacional se registran más intoxicaciones entre los menores. En los niños mayores estamos viendo que ellos creen que muchas veces la marihuana no es algo peligroso, que todos lo están haciendo. Sabemos que es legal para los,
adultos de 21 años y más, pero muchos de mis pacientes no saben eso y creen que es legal para ellos también. Bueno, son reflejos de lo que está ocurriendo en el mundo estos materiales y que nos sirven para comenzar nuestra mesa redonda de hoy. No es gratuito que un día como este el mundo lo esté dedicando al enfrentamiento al tráfico de drogas y a los efectos que esta tiene en la salud de la raza humana, en la salud de nuestros congéneres. ¿Cómo se está manifestando? ¿Cuáles son las expresiones más concretas de este fenómeno hoy en el mundo? Sobre eso, pues quisiera comenzar hablando con Alexis en esta mesa redonda. ¿Qué dicen los organismos especializados de Naciones Unidas sobre cómo se está manifestando el flagelo de la droga en estos momentos? Buenas noches, Randy. Buenas noches a nuestros amigos televidentes. Agradecer la invitación para conversar sobre estos temas y debatir. Primeramente, reflejar algunos datos estadísticos que nos da el Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y también el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. El consumo de drogas sigue siendo alto en todo el mundo. En 2021, uno de cada 17 personas de 15 a 64 años había consumido una droga en los últimos 12 meses. El número estimado de usuarios creció de 240 millones en 2011 a 296 millones en 2021. 23% de aumento. 5.8% de la población mundial. Y el 23% de aumento. En referencia con el cannabis. El cannabis es desde hace tiempo la droga ilícita más consumida en el mundo. En 2020 consumían cannabis unos 209 millones de personas, lo que representa el 4% de la población mundial. En los últimos 10 años el cultivo de cannabis ha experimentado una tendencia al alza y el número de personas que consumen cannabis ha aumentado en un 23%. El aumento de la disponibilidad y la potencia de los productos del cannabis que se encuentran en los mercados ilícitos comporta un riesgo para la salud cada vez mayor. En el periodo comprendido entre 2000 y 2018, a nivel mundial, los casos de tratamientos relacionados con la dependencia y la abstinencia de los cannabinoides se multiplicaron por más de 8. Estamos hablando de la marihuana y todos esos derivados. Y de los cannabinoides sintéticos también. Las jurisdicciones que han legalizado el cannabis no han sido capaces de lograr los objetivos que perseguían mediante la legalización del cannabis para fines recreativos. Resulta especialmente preocupante que los productos a base de cannabis se comercialicen y vendan de manera que resulten atractivos para los jóvenes y que la percepción de los daños asociados al cannabis se haya reducido, pese a la elevada potencia de algunos de los productos del cannabis disponibles en el mercado y a los consiguientes problemas de salud. Actualmente, el mundo está experimentando un aumento prolongado tanto de la oferta como de la demanda de cocaína, y es probable que estime el desarrollo de nuevos mercados para más allá de los límites tradicionales. El actual mercado mundial de la cocaína es el resultado de una combinación de factores de demanda, oferta y suministro. El cultivo del arbusto de coca cubrió 315.500 hectáreas en 2021, lo que representa un mercado aumento con respecto a 2020, y el total de la producción alcanzó las 2.304 toneladas, lo que supuso el séptimo aumento interanual consecutivo. Ambos son máximos históricos. Por el lado de la demanda, la población de consumidores de cocaína, estimada en 22 millones en 2021, ha ido creciendo paulatinamente, pero constantemente impulsada por el crecimiento de la población mundial. La crisis de los opioides en América del Norte continúa sin cesar, impulsada por un nivel alto, sin precedentes del número de muertes por sobredosis de drogas. La crisis de los opiáceos en América del Norte no se ha asociado con un aumento considerable en el número de consumidores de opiáceos, sino impulsado por muertes por sobredosis principalmente atribuidas al uso de fentanilos. En Estados Unidos, en el 2021, siguiendo una tendencia de aumento interanual, había más de 80.000 muertes por sobredosis de opioides. La mayoría de esas muertes, 70.000, se atribuyen a cualquier opioide, principalmente fentanilos. La otra crisis de los opiáceos y el uso médico de tramadol sigue afectando a algunos países. El tramadol es un opioide sintético utilizado en el tratamiento del dolor de moderado a intenso, aunque también tiene un efecto de mejora. La administración de dosis superiores a las terapéuticas conduce a una dependencia de similar perfil al de la morfina y otros opioides. Numerosos países han evidenciado reportes de uso no médico de la droga. Aunque la droga puede derivarse de la cadena de suministro legal, las incautaciones en las regiones mencionadas sugieren que el tramadol utilizado en el mercado no médico suele ser un producto falsificado de dosis más altas que el farmacéutico.
En tal sentido, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes concluye: el sistema basado en los tratados ofrece a los estados un amplio margen de flexibilidad para proteger a la juventud, mejorar la salud pública, evitar las encarcelaciones innecesarias y hacer frente a los mercados ilícitos y la delincuencia organizada. Elementos fundamentales de este enfoque son el valor de establecer mejores programas de educación, prevención y tratamiento, y la lucha contra la delincuencia organizada mediante una labor eficaz de prevención social y aplicación de la ley. Se señala que la legalización no ha podido disuadir a la juventud de consumir cannabis y que los mercados ilícitos persisten y en algunos casos incluso florecen. Desde nuestra política país, reafirmar la vigencia y el vigor de las tres convenciones de drogas, especialmente la Convención de Naciones Unidas de 1961, enmendada por el Protocolo de 1962, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, desde la adhesión de nuestro país en 1976, y el Convenio de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Las tres convenciones en nuestro país mantienen el pleno vigor y nuestra plena reafirmación al sistema de fiscalización de Naciones Unidas, que nos permite, pues, de manera preventiva y desde el enfrentamiento y de la rehabilitación de los consumidores de drogas, pues tratar el problema mundial de las drogas que hoy tanto nos afecta. Bueno, sin duda es un asunto de gravedad mundial. Se hablaba de ahí de fentanilo, de tramadol, de cocaína, de cannabis. Son nombres, son sustancias, son elementos que hoy están predominando en este mercado mundial de droga. ¿Cómo eso impacta en nuestro país? ¿Cómo lo enfrentamos? De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Le doy mis disculpas si han escuchado mal el audio que se ha estado oyendo, al menos en este inicio de nuestra mesa redonda. Seguimos con ustedes para hablar del enfrentamiento cubano contra las drogas. El tráfico internacional de drogas ha mostrado niveles de complejidad en los últimos años, a partir de la creciente vinculación de cubanos a la actividad en el exterior y sus reiterados intentos de introducir estas sustancias al país. Mayores afectaciones las concentra el ámbito marítimo, a partir de los volúmenes de droga ocupada, como resultado de las operaciones con el empleo fundamentalmente de lanchas rápidas, el avistamiento de los medios navales aéreos sospechosos, y el impacto de la propia actividad a través de los regalos y su escamoteo por los propios delincuentes. Por lo que resulta importante y anegado el trabajo mancomunado de los organismos e instituciones, de la población y del MININ en este enfrentamiento. En el caso de la vía aérea existe diversidad de orígenes y se han empleado los mecanismos de agencias de paquetería, los vuelos directos, envíos postales y la carga no acompañada para introducir la droga al país. En la actualidad se le presta particular atención a las expresiones de drogas en las que se pretende comercializar cannabinoides sintéticos, atendiendo a los efectos nocivos que causa, su percepción de prevalencia y la contaminación con pequeñas dosis que alcanza a algunos sectores de nuestra sociedad. Esta droga solo ha sido introducida desde los Estados Unidos por emigrados cubanos radicados fundamentalmente en el estado de la Florida, eso está bien focalizado, quienes utilizan los mecanismos de la paquetería como principal vía de introducción, implicando a pasajeros que se dedican a la transportación de las encomiendas de forma individual y, bueno, por encargo de algunas agencias de paquetería. Consideramos que el elevado flujo de pasajeros y las cargas entre Cuba y los Estados Unidos incrementa los riesgos de introducción de este enervante, por el incremento del accionar de las agencias de paquetería que utilizan a su favor las regulaciones aduanales que han liberado de impuestos temporalmente la libre importación de medicina, aseo, alimentos, así como de las cargas no acompañadas.
Las investigaciones desarrolladas y los hechos detectados han confirmado que esta droga es comercializada en el país en picaduras vegetal, en forma líquida, como soporte de alimentos e impregnadas en trazas de papel de distintos tamaños. Los órganos del Ministerio del Interior han logrado obstaculizar intentos de introducir los cannabinoides sintéticos al país, tanto en las fronteras estatales como en la profundidad del territorio nacional, con la ocupación de la droga, la detención, procesamiento y la aplicación de sanciones severas sobre las personas que se han involucrado en estas actividades. Paralelamente, se promueve la acción penal a través de agencias y mecanismos internacionales para asegurar una actuación sobre aquellas personas que desde el exterior organizan estas actividades. El fortalecimiento de las medidas de descubrimiento y control sobre esta delincuencia, así como el trabajo de las fronteras estatales, bueno, continúan siendo la prioridad en la labor de enfrentamiento y es lo que ha permitido minimizar el impacto de las actividades delictivas aquí en el país. A partir de los resultados alcanzados, la labor de enfrentamiento antidroga de Cuba es reconocida a nivel internacional, criterio que constituye un aval a la labor desarrollada por los organismos e instituciones del país y al esfuerzo que realiza el Estado y el gobierno en el combate contra este flagelo. Este Lilian González, Canal Cubano de Noticias. Bueno, gracias Esterlina por este material que nos sirve de preámbulo para ampliar conocimientos sobre la materia. Con el coronel Poey, que ha estado con nosotros otras veces acá en la mesa redonda, y me gustaría poder hablar de cómo fue el 2022 en el enfrentamiento cubano contra las drogas, cómo se están dando estas manifestaciones de las que hablaba el material, que un poco cambian la dinámica también del enfrentamiento y cómo han podido entonces pues enfrentar este desafío nuestro Ministerio del Interior y las fuerzas populares que también apoyan en esta batalla. Pues. Buenas noches, Randy, a ti, al resto de los panelistas y por supuesto a la teleaudiencia que sigue este programa informativo. Lo primero que hay que preguntarse, ¿qué ha sucedido después de 36 años de instaurarse por la Asamblea General de Naciones Unidas el Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas? Evidentemente, la situación internacional es muy compleja y adversa. A partir de que se ha incrementado la oferta de drogas, con el aumento desmedido de la producción de cocaína, el aumento del consumo de marihuana, el desarrollo de nuevas drogas sintéticas y su expansión, y lo más preocupante, Randy, es que se ha perdido o ha disminuido la percepción de la magnitud del fenómeno en la sociedad, lo cual pone en una situación difícil a partir de las políticas erradas aplicadas por gobierno que han impactado negativamente en esta situación. El principal mercado, como se expresó el material, el principal mercado del planeta, Estados Unidos, hoy está sumergido en una crisis de opioides a partir del tráfico y consumo de fentanilo. Esta es una droga 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Esta droga es utilizada fundamentalmente por prescripción médica en los hospitales, en acciones post-quirúrgicas para contener el dolor y otras afecciones a las personas. Y sin embargo, inescrupulosamente es utilizada para el desarrollo del tráfico de droga. Recuerdo que incluso en ahora en la reciente fiesta de Halloween, los medios norteamericanos hablaban incluso de que las familias tuvieran cuidado con los niños porque el famoso juego de tricky track, o sea, te doy un dulce, podía llevar a que le dieran drogas a los niños en esos caramelos, como vimos ahí en las imágenes. Sí, ciertamente, del 2019 al 21, al 2021, según datos oficiales de la Agencia de Estados Unidos, refieren que el incremento de las muertes por dosis, sobredosis de fentanilo en Estados Unidos fue un 94%. Es decir, una verdadera pandemia. Mueren todos los días en Estados Unidos 200 personas por sobredosis de fentanilo. Cada 5 minutos fallece un estadounidense por fentanilo. Y para que se tenga una idea de qué cosa es una sobredosis, por ejemplo, un grano de arroz fraccionado en cinco partes iguales, una sola porción, es una sobredosis de fentanilo que provoca, por supuesto, la muerte del ser humano. El análisis de esta compleja situación operativa que ya se ha descrito y se ha expresado también por el especialista del Ministerio de Justicia, expresó una mayor complejidad hacia el 2022 para Cuba. En primer lugar, porque era el primer año pospandémico. Las organizaciones criminales durante la pandemia lo que hicieron fue reorganizarse y desarrollar la vía marítima como alternativa para trasladar la droga. A la disminución del tráfico aéreo buscaron otra alternativa. Manera, ¿no?
y como estaba limitado el tráfico aéreo, emplearon entonces y diversificaron hacia la paquetería, hacia la carga no acompañada y el canal postal. Y por lo tanto también desarrollaron otras drogas. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto en Cuba de este fenómeno internacional? Bueno, primero, un incremento de los recalos por nuestras costas a partir de la intensa operatoria de los traficantes internacionales de lograr trasladar la droga del sur, que son los países productores, al principal consumidor en el norte, que es Estados Unidos. Es de significar además que este constituye la principal afectación y el mayor volumen de droga que se incauta en Cuba todos los años. Y el mayor peligro, o el peligro potencial, de que esa droga, de haberse apropiado por elementos inescrupulosos, se intercalen y se introduzcan en el mercado interno para el tráfico interno del país. Uno de los elementos, es decir, que le damos mucha fuerza a la cooperación internacional en este sentido. Recientemente, las tropas guardafronteras de Cuba, de conjunto con el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos, le dieron persecución a una lancha rápida que en franca actividad de tráfico internacional de drogas desde el sur al norte, ratificando lo que dije anteriormente, intentaban desarrollar esta actividad y tiraron al mar 340 kilogramos de marihuana que fueron recuperados por nuestra fuerza de Guardia Frontera y el Servicio de Guardacosta de estadounidense detuvo a los infractores de esta actividad. En tal sentido, desde el año 2018, aprobada por la Comisión Nacional Antidroga, se aprobó un plan estatal para minimizar el impacto de estos recalos, lo cual ha traído como resultado que en el año 2022, con una intensa operatoria de lo que acabo de explicar anteriormente, las tropas guardafronteras de Cuba, de conjunto con sus colaboradores, el pueblo en general, logró recuperar 3.512 kilogramos de marihuana. Y esto es el resultado de 729 regalos, Randy, que es más 452 regalos que el año 2021. ¿Más? Más que el año 2021. ¿Cuánto? 452 regalos más. Por lo tanto, es una situación cada vez más complicada y a la vez se imputaron 39 ciudadanos que intentaron apropiarse de esta droga que regalaba en el país. Una de las incidencias más peligrosas, Randy, para la seguridad del país, en correspondencia con los cambios generados por la delincuencia internacional, resulta la combinación de operaciones de tráfico de personas con introducción de drogas al país a partir de las lanchas rápidas. En este contexto, fue desmantelada una red delictiva organizada por cubanos y extranjeros radicados en República Dominicana que, con base de apoyo en Jamaica, intentó introducir 181.79 kilogramos de marihuana por la costa oriental del país. Todos estos individuos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Casi todos los delitos se conjugan al final, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, todo eso. Correcto. Al final se convierte en una sola operación muchas veces. Es así. Persiste la intencionalidad de emigrados cubanos y extranjeros con introducir drogas al territorio nacional. El material lo expresaba. Para ello continúan perfeccionando su modo de operar y enmascarar la droga, combinando métodos novedosos con métodos tradicionales. Es decir, reiteran en algunas ocasiones los métodos tradicionales para introducir droga. Esta intencionalidad fue motivada desde nueve países. Es decir, desde nueve países se intentó introducir droga al territorio nacional, afectando cuatro aeropuertos internacionales a través de pasajeros, las cargas y el canal postal. Significar que el principal emisor de droga al territorio nacional es los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos hoy constituyen el principal origen de la droga que se intenta introducir al país. Y fundamentalmente se logra o intentan introducirlo a través de los pasajeros y la paquetería. En este sentido, la droga más traficada en el intento de introducirla al país es el cannabis sintético. Esta droga sintética es 100 veces superior a la marihuana, con un alto poder adictivo y dañino para la salud. Es decir, no es la marihuana natural, sino la marihuana... Es una droga de diseño. A diseño. De diseño. Una marihuana sintética. En Cuba, esta sustancia es denominada químico. Se le dicen en la calle. En la calle se le dice químico. Es introducida al territorio nacional a través de pasajeros, a través de encomienda, en alimentos, en confitura, en efecto electrodoméstico, en estado líquido, en estado sólido, es decir, a partir de impregnarlo
en papeles, en estado, en hoja de papel y en polvo, fundamentalmente. Significa que pequeñas cantidades de este tipo de droga genera alto nivel de adicción y percepción de consumo, fundamentalmente en el sector juvenil. Es decir, una droga que contamina con pocas cantidades, contamina varias personas en su consumo. Como resultado del esfuerzo que realizan investigadores y peritos del Laboratorio Central de Criminalística, se ha logrado identificar y determinar 40 formulaciones de este tipo de droga. Sí, de esta marihuana sintética, de este cannabinoide, 40 formulaciones se han podido identificar en Cuba. Se han podido identificar en Cuba. Y es producto a que, como es una droga sintética o química, cada vez que usted cambie una molécula, está diseñando una nueva droga preservando el principio activo de la marihuana. Es decir, recientemente, en Naciones Unidas, la JIFE, la Junta de Fiscalización de Estupefacientes, fiscalizó uno de estos tipos o uno de estos tipos de formulaciones que se introducía al territorio nacional. Por esta vía, durante el 2022, Randy, se obstaculizaron 26 operaciones con 27 kilogramos de droga incautada y fueron detenidos 47 personas, 16 de estos extranjeros. Se ratifica estas complejidades, tanto la marítima como la aérea, ratifica que Cuba no es un país productor, almacén o tránsito de droga a terceros países. Y en este sentido, su principal afectación, la principal afectación que recibimos es el impacto del tráfico internacional de droga y en menor medida el cultivo de marihuana que se genera en la zona montañosa de las provincias orientales del país. En este año, en el año 2022, fueron detectados 92 hechos de cultivo, donde se aseguraron 25.168 plantas y 88.044 semillas. Cuando el país, cuando el mundo cuenta plantaciones y no puede contar las semillas, Cuba se da el lujo de contar las semillas y contar también las plantas de marihuana que se logra incautar en este sentido. Como resultado del anterior, se desplegaron un grupo de medidas para impedir el desplazamiento de la delincuencia y de la droga hacia las cabeceras de provincia y la capital como primer destino. Es decir, la capital constituye hoy el epicentro del tráfico interno de droga del país. Eso fluye desde las costas cuando se cogen recalos y de ahí empieza a intentar llegar hacia la capital, que es el principal origen de él. En tal sentido, el año 2022 se elaboró un plan de reforzamiento para la prevención y enfrentamiento en La Habana, dirigido en lo fundamental a desarrollar investigaciones dirigidas a traficantes y expendedores y minimizar el impacto de esto en la sociedad, y a la vez desarrollar un grupo de acciones preventivas en determinados focos y ambientes donde se genera el consumo. El sistema ministerial en el año 2022 logró incautar, en sentido general, 3.902 kilogramos de droga de diversos tipos. En este periodo se ha mantenido, Randy, el rigor en la política jurídico-penal y penitenciaria, en correspondencia a la gravedad de los hechos que estamos investigando. Y se mantiene una permanente preparación de conjunto con la Fiscalía en función de aplicar las nuevas técnicas, las técnicas especiales de investigación en correspondencia a lo aprobado en la nueva ley de procesamiento penal, así como la asistencia penal internacional para la captura y extradición al territorio nacional de los cubanos que intenten y organizan operaciones en territorio nacional. Es decir, que no hay impunidad contra aquel, aún estando fuera del país, intente introducir droga al país y contaminar la sociedad cubana. Recientemente vimos un capítulo de Día y Noche que hablaba precisamente de una operación de tráfico en la que intervenía un cubano residente en Estados Unidos con bandas dentro del país, ¿no? Por eso se explicaba en el material toda la relación de cooperación internacional y como los mecanismos de aplicación de las leyes internacionales que tenemos para poder extraditar y que respondan ante la justicia por introducir droga al territorio nacional y intentar contaminar la sociedad. Se mantuvo el trabajo conjunto con los organismos de la Administración Central del Estado y las organizaciones políticas, además, en cumplimiento de la estrategia para lograr un equilibrio armónico entre las acciones de prevención y las acciones de enfrentamiento. En las acciones de enfrentamiento, incrementar la percepción de riesgo en los jóvenes y mantener el rechazo de la población al consumo de droga.
Este sería el éxito fundamental. Es decir, si nosotros logramos consolidar ese rechazo al consumo, no tiene por qué incidir esta droga en el territorio nacional. Los resultados alcanzados en el 2022 confirman la voluntad del Estado y del gobierno cubano de tolerancia cero a las drogas y la necesidad de continuar perfeccionando las acciones de prevención y enfrentamiento en sistema para minimizar el impacto del tráfico y consumo de drogas en el país. Y ratifico, ratifico a ti y a nuestro pueblo, que los hombres y mujeres del Ministerio del Interior continuarán sin desvelo el combate contra este flagelo, en estrecha coordinación con el resto de las instituciones del país, para salvaguardar y garantizar la seguridad y el orden interior que hemos logrado y que tanto se merece nuestro pueblo y en particular nuestra juventud. Y quería concluir con una frase de nuestro general de ejército, que es la orden de combate que siempre hemos tenido los hombres y mujeres del Ministerio del Interior en este enfrentamiento. Y cito: la droga para entrar aquí tiene que ser a sangre y fuego, y solo podrá entrar en condiciones de un sistema social capitalista, pero en el nuestro no puede entrar. Hay que estar dispuesto a enfrentarse con las medidas que sean necesarias, siempre en el marco de la ley. Muchas gracias. Es parte de esa dinámica a la que nos tenemos que enfrentar hoy. Como usted decía, casi 4 toneladas de drogas incautadas durante el 2022, una cifra superior a la del 2021 y que es consecuente con ese número del que se hablaba al principio. Crecimiento de un 23% del consumo de drogas en el mundo, mayor producción, como decía el coronel Poy, de drogas a escala internacional y, por supuesto, mayor intento de introducirlas entonces en un mercado casi virgen como es el nuestro. Por supuesto, eso hace también que haya mayor circulación en nuestras calles, que haya que enfrentarlo de una manera mucho más activa cada vez más y que además haya que hacerlo con esa complejidad que usted explicaba. 40 tipos de cannabis sintético da la medida de cómo se complejiza toda esta batalla, que hay que darla y que hay que darla todos los días, como se ha señalado. Y en eso, por supuesto, no solo está el trabajo del Ministerio del Interior, sino también el trabajo en nuestras fronteras. De eso hablamos ahora en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La llegada de cada nuevo vuelo coloca en tensión a las fuerzas de la Aduana General de la República, un ejército desplegado en frontera con el objetivo de impedir la ocurrencia de actos de terrorismo y un amplio espectro de delitos, entre ellos el tráfico ilícito de drogas, flagelo que muestra incrementos significativos en número de casos detectados y cantidades incautadas en el transcurso de 2023 con respecto al año precedente. Este año tenemos 19 casos detectados. Con relación al año pasado, que solamente fueron 14 en todo el año. El sistema de control antidrogas en la terminal aeroportuaria dispone de moderna infraestructura. Se incluyen aquí los llamados arcos inteligentes. Este equipo es un arco estacionario para ondas milimétricas. Aparte de los objetos adosados al cuerpo que traen los pasajeros, orgánicos como los metales, también nos ayuda a detectar los objetos inorgánicos como las sustancias, la droga. Es por eso su importancia. Para controles más específicos se emplea además tomografía, escáner corporal y test antidrogas. También es habitual la presencia de la técnica canina. Todos estos filtros permiten detectar una gran diversidad de modus operandi, entre los que se incluyen los cigarrillos electrónicos. El cigarrillo electrónico está regulado, tiene una resolución que es la 23/2020, está regulada por el MINSAP. Pero la aduana tiene un interés particular con los cigarrillos electrónicos, porque también es una de las formas en las que se puede introducir drogas al país. Es decir, tenemos conocimiento de que en lugares del país, por desgracia, se consume droga a través de los cigarrillos electrónicos y que incluso se ha detectado, la aduana ha detectado en todo el país cigarrillos electrónicos en que en su interior traen drogas. Los modos de ocultamiento y los modos operandi han aumentado. Existen nuevos modos de ocultamiento, nuevos modos operandi. El enemigo, por llamarlo de alguna manera, o el delincuente, o estas personas que tratan de introducir drogas al país, se van perfeccionando en su manera de introducirla, tratando de que no sean detectados. Y por eso también nosotros, es decir, la fuerza también, tiene que estar en un constante
en una constante preparación. El enfrentamiento efectivo al tráfico de drogas demanda también una preparación permanente de las fuerzas. En este sentido, constituye una fortaleza la inserción de Cuba en el programa AIRCOP, implementado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en colaboración con Interpol y la Organización Mundial de Aduanas. Aquí en Latinoamérica y el Caribe están 15 países formando parte del programa y 19 aeropuertos internacionales, y a nivel mundial son 36 países con 41 aeropuertos internacionales cubiertos. Es decir, es un programa que aparece en 2010 y ya tiene pues 13 años de vida, una red de trabajo bastante importante en la cual diferentes miembros de diferentes agencias, entre ellas migración, aduanas, policía, Interpol, policía antinarcóticos, trabajan juntas en una sala de trabajo como esta, por ejemplo, de la que se trata en el aeropuerto de José Martí, en La Habana, en Cuba. Esta sala pues es la sede de trabajo de este grupo AIRCOP, que son aquí son unas 30 personas de esas diferentes agencias trabajando juntas. Uno de los puntos importantes del programa es la capacitación, que es como la que estamos haciendo en esta semana. Son capacitaciones que se repiten en el tiempo y van enfocadas sobre todo a detección de perfiles sospechosos en pasajeros y en carga aérea. Ese entrenamiento viene enfocado a consolidar las técnicas de trabajo que van a llevar a cabo a partir de este momento, desde la constitución del grupo, que no son otras que familiarizarles con el perfilamiento de pasajeros a la hora de detectar posibles irregularidades desde el punto de vista delictivo penal, como puede ser pasajeros que pueden ser víctimas de organizaciones que están traficando o tratando con ellos. Es importante familiarizarse con esa técnica en el tema de tráfico de estupefacientes, en el tema de tráfico de ilícito de capitales, detección de las posibles introducciones en el país de posibles armas, en fin, toda aquella amalgama de actividades delictivas que transitan o se mueven a través de todos los aeropuertos, no solamente de aquí, de la zona de América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial. Estamos en vías de extender el programa a otros aeropuertos en el país, que esperamos que sea no muy tarde. Y bueno, creemos que es un terreno bastante fértil para trabajar, ¿no? El trabajo sostenido de la Aduana General de la República en el Aeropuerto Internacional José Martí es expresión de la política de gobierno de tolerancia cero al tráfico ilícito de drogas y garantía de preservación de la tranquilidad ciudadana. Melvin Joel, especial para la Mesa Redonda. Bueno, imágenes, material que nos sirve para continuar ampliando información con el coronel William Pérez, vicejefe de la Aduana General de la República. ¿Cómo continúa nuestra Aduana General, William, trabajando este enfrentamiento en frontera a los intentos de introducir droga al país? ¿Hacia dónde están dirigidas las principales acciones? ¿Cómo se sigue perfeccionando también nuestra tecnología y nuestra manera de actuar ante un fenómeno tan complejo? Bien, muy buenas noches, Randy, y un saludo a todo nuestro pueblo. Bueno, ante estos desafíos, la prioridad se concentra precisamente en elevar la capacidad de descubrimiento en la frontera aérea y marítima, bajo el principio de tolerancia cero, como se ha estado diciendo por todos los participantes, y también con un enfoque sistémico y de coordinación con el Ministerio del Interior y el resto de las autoridades que hoy participan en la frontera. Decir que nosotros hemos adecuado nuestros sistemas de enfrentamiento a las complejidades actuales y también a la propia flexibilización de la política aduanera que hemos tenido que irlo adecuando, lo cual ha tenido un resultado concreto dentro de la efectividad. Algunos elementos de los rasgos del tráfico de drogas en este primer semestre, pues se refería al cierre del año 2022, nosotros consideramos importante tocarlo. Primero, el dato del José Martín, ajá, duplica el año pasado. Correcto, bueno, esa es la tendencia de todo el país. O sea, hoy en la frontera, detectados los casos de frontera, realmente superan todo lo detectado en el año 2022. Pero no solo en el 2022, tenemos una gráfica ahí que ilustra bien el 21 y el 20, aun cuando son elementos que sabemos que la pandemia estaba, también se detectaron un grupo de casos de droga. Cuatro puntos de frontera, el aeropuerto José Martí como principal elemento, pero también Matanza, el aeropuerto de Holguín y el aeropuerto de Santiago de Cuba. De los orígenes, ocho orígenes hasta el momento, en cuatro de ellos se concentra el 77% de los casos. De los correos de droga, el 74% son cubanos que han estado vinculados a esta actividad. En cuanto a las drogas, bueno, se ha hablado, ha sido el mismo comportamiento, o sea, aunque predomina la cocaína en la droga ocupada, hay una gráfica que hace un pastel que ilustra los datos particulares de la droga,
también se ha habido una variedad en la ocupación de la droga, o sea, no solo también la marihuana, el cannabinoide sintético y la droga sintética en general, con algunos éxtasis que anteriormente no habíamos nosotros detectado en la frontera. Llamo la atención de algo que se habló al principio y tiene que ver con el tramador. O sea, el tramador, nosotros este año hemos tenido que procesar 4 casos por tráfico de droga. 37.000 tabletas. La importante cifra que aparece ahí en pantalla, que tiene con más de 37.000 tabletas, 620 y más de 700 frascos. Evidentemente con una intencionalidad montado también en la propia flexibilización que se ha hablado, que se dio por el país, de importar aseo, medicamentos y alimentos por la vía de pasajeros, sin el exento de pago y sin límites en las cantidades, como equipaje acompañado, lo cual no quiere decir que se utilice para este tipo de actividad con un medicamento tan peligroso como el tramador. Y también alertar sobre las encomiendas, que se ha tocado indistintamente, y reiterarle a todos los oyentes de que las personas asumen un alto riesgo al trasladar equipaje, mercancías que no le pertenecen, tanto de una agencia en Estados Unidos en lo fundamental como de otras personas, lo cual constantemente estamos viendo en la frontera y constituye uno de los elementos principales que hoy estamos viendo en las características del comportamiento de los tráficos de drogas. Usted responde por lo que usted trae. Exactamente. Entonces, por lo tanto, penalmente tendrá que explicarle al tribunal que la droga esa no es suya. También un elemento están con los modos de operar, que mantienen lo mismo que explicó el coronel Poy y que tiene un grado importante dentro de la complejidad, sobre todo porque hay un alto porciento que tiene que ver introducir los alimentos de diferentes formas y variables, de forma líquida, que ha venido en jugo, en los propios elementos estos de los aceites de los autos, ¿sí? En diferentes formas. Fíjate que ya casi no hablamos de la droga ingestada, que también se ha mantenido, sí. Ha sido un elemento que lo hemos tenido durante otros años, pero que ha venido también a complejizar todo lo, a partir de la gran cantidad de equipaje que vienen, ¿no? Con medicamentos, aseo y alimentos. En cuanto al consumo, dos elementos, Randy, porque nosotros tenemos que hablar también del consumo. Primero, hay un incremento también de la actividad de consumo que tiene que ver mucho también con el incremento de los propios pasajeros que ha habido en este periodo, pero hay dos elementos: el 73% de los casos de consumo están vinculados al tema de los cigarrillos. No hablo más, ya se vio en el material. Para nosotros es una prioridad determinar en este tipo de instrumentos cuáles puedan estar o no vinculados al tema de droga. Y lo otro tiene que ver con algo muy peligroso en nuestra consideración, y es que si nosotros seguimos detectando un grupo de caramelos, galletas, chocolate, con marihuana. Y por lo tanto sabemos bien a quién va destinado este tipo, sobre todo a los niños, y por lo tanto es un elemento que alertamos también con relación a ese tema, y lo hemos detectado en diferentes variables. Ahí en la gráfica de los modos de operar pusimos algunas fotos para que puedan observar en qué consisten los elementos que hemos ido detectando con relación a eso. Ahora, Randy, muy rapidito quisiera abordar las 5 direcciones principales que dentro de nuestra estrategia pensamos importantes. Primero, consolidar la gestión coordinada en frontera. Parece que es una fortaleza de Cuba el trabajo en sistema, se ha estado hablando, pero lo reiteramos. En particular con el Ministerio del Interior, nosotros tenemos organizada toda la actividad de gestión de riesgo, las alertas, toda la actividad de comprobación y modelación con droga viva para mantener activada a toda nuestra fuerza y comprobar a la vez nuestro sistema y el elemento de la preparación. También con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Transporte, con el MINSAT, por mencionar los más principales dentro de su rango de competencias, tenemos un grupo de medidas diseñadas también desde el punto de vista preventivo y de enfrentamiento a las drogas. Y un elemento que a veces hablamos poco, pero yo lo recuerdo, que tiene que ver con los operadores del comercio, con la seguridad de las exportaciones. Recordemos casos anteriores de que nos utilizan en puertos extranjeros, donde transbordan estos contenedores, los abren, le introducen drogas, y bueno, fundamentalmente todos estos casos han ido para Europa. Yo le puedo decir que en los últimos 12 años hemos tenido la afectación en 18 contenedores, y eso lo llevamos a punto de lápiz por lo que eso representa. Por lo tanto, tenemos montado todo un sistema. Si pasan por aquí, cuando llegan a un punto intermedio, le introducen la droga. Correcto, porque generalmente transbordan para llegar a Europa en puertos del área aquí de la región, y ahí es donde se organizan este nivel de operaciones. En otros momentos hemos tenido que salir a desmentir lo que manipuladamente se ha estado hablando de tratando de vincular a Cuba con este tipo de operaciones. Precisamente los narcotraficantes lo hacen porque saben que en Cuba no hay capacidad ni hay esa droga para introducirla en un contenedor, y por lo tanto Cuba no es de riesgo para el resto de los países en el tema de droga. Por lo tanto,
nos parece que también eso se han montado para buscar los contenedores nuestros. Bueno, pero eso requiere equipamiento, William. ¿Seguimos perfeccionando el tema del equipamiento? Correcto, eso es otra de las direcciones de trabajo del desarrollo de la modernización tecnológica, y decir que, bueno, hoy podemos, contamos en todos los puntos de fronteras principales con el equipamiento necesario para detectar la droga y también el tema de terrorismo, explosivos y todo lo que en materia de seguridad a la sociedad cubana nuestra nos compete. Nos parece que hay una voluntad estatal, Randy, de que se garantice, aún con todos los elementos y los problemas que tenemos, se garantice este tipo de equipamiento. El próximo año, en el primer semestre del 2024, bueno, nosotros vamos a recibir también un donativo de más de 2 millones de pesos de China, que contribuiría a seguir fortaleciendo la seguridad de nuestros puntos de zona, además que son equipos bien efectivos y que ayuda a agilizar todos los procesos, tanto de viajeros como de las cargas. Pero tanta computadora no descarta a los perritos, exactamente, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Hay un tercer elemento ante los perritos que quería conversar, que tiene que ver con la cooperación internacional. Y nos parece, bueno, pues lo mencionaba, ante este enfrentamiento, evidentemente la cooperación internacional tiene un peso. Nosotros hemos potenciado todo el trabajo con la Organización Mundial de Aduanas, el intercambio de información, lo cual fluye y funciona, es un mecanismo viable con otras aduanas, sobre todo de la región. Nosotros estamos participando en cada una de las operaciones globales y regionales que hoy se organizan por la Organización Mundial de Aduanas, fundamentalmente, y dice mucho de la voluntad también de Cuba en participar en todo este grupo de mecanismos. Y resaltar algunos de los elementos que salieron en el material que se expuso. O sea, nosotros con la Oficina de Lucha contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas tenemos dos proyectos importantes. Uno es el proyecto de comunicación aeroportuaria, que tiene que ver con el control de los pasajeros en el aeropuerto José Martí. El 6 de junio de este año cumplimos un año de haber aperturado esa oficina. Nosotros tenemos la proyección de extenderlo al aeropuerto de Varadero. Actualmente hoy se está firmando en el aeropuerto José Martí el programa Alto Frontera, que es un programa que nos va a permitir visualizar todo el trabajo de control y de enfrentamiento que mundial, se realiza en este aeropuerto, y sobre todo enviar un mensaje fuerte y claro, como decimos nosotros, a la criminalidad internacional. Ya se han firmado casos en sitio allí de droga, de dinero, de tráfico de personas, y se sigue recopilando un nivel de información para primer semestre de 2024. Nos están planteando que saldrían toda esa serie de capítulos, lo cual demostraría al mundo entero de qué manera se trabaja en nuestra frontera y cuál es el nivel de seguridad. Me parece un elemento importante. Y con el programa global de control de contenedores, también un mecanismo importante que surgió antes de AICOR, y tenemos hoy cubierto el Mariel. Este año incorporamos una oficina en Santiago de Cuba. De esta forma estamos cubriendo los dos puertos principales por donde entran y salen los contenedores de este país, y la aduana, la terminal de carga internacional, que bueno, también tenemos una unidad allí, por lo tanto estaríamos tanto en lo aéreo como en lo marítimo, donde se concentran la mayor cantidad de carga de importación y de exportación. Nos parece que son dos mecanismos de cooperación que hoy son efectivos y que evidentemente están dando un resultado hoy a la efectividad con que estamos manejando este tema. Hay otro elemento que tiene que ver con los perros, Randy, la técnica canina nuestra, 41 aniversario el 8 de julio, por lo tanto nos permite en este programa felicitarlo a todos los compañeros que integran esta importante técnica, 41 años enfrentando precisamente la droga y el terrorismo. También concluir desde el punto de vista de las prioridades con el elemento de la superación profesional de nuestras fuerzas. Estamos hablando de la preparación técnico-profesional especializada y política ideológica. O sea, a nosotros nos interesa tener un oficial de aduana altamente preparado técnicamente como ideológicamente. Nosotros tenemos que decir que hoy el papel protagónico de nuestra fuerza lo tiene la juventud, y permíteme reiterarlo, hoy son mayoría nuestros jóvenes, son los que están a la vanguardia en la frontera, en el combate a las drogas. Nosotros el 67% de nuestras fuerzas que están directamente controladas a aduaneros son jóvenes de menos de 30 años, y el 41% constituye la fuerza de mujeres. Y si lo vamos a menos de 40 años, Randy, te podría decir que el 96% de nuestras fuerzas de control aduanero tienen menos de 40 años. Por tanto, un elemento importante. Hoy en la escuela contamos con 573 alumnos del técnico superior en aduana, el 50% que está en segundo año se gradúa ahora en enero, o sea que se incorporaría nuevamente un grupo de jóvenes importante a partir de febrero del año 2024, lo cual mantiene un ciclo en la institución que realmente nos hace ser una aduana joven. De ahí el gran reto y el trabajo
que estratégicamente nosotros le dedicamos al tema de la preparación de nuestras fuerzas. Para concluir, Randy, tres elementos. Primero, validar la fortaleza y la efectividad de la estrategia diseñada para la frontera en el enfrentamiento a la droga. Una estrategia que se ha aplicado con inteligencia, con rigor y con profesionalidad. Segundo, importante, mantener bien en alto la percepción de riesgo y no bajar la guardia. Nosotros no podemos dar el lujo de que ningún fenómeno de esto nos sorprenda y que Cuba se mantenga como un destino seguro. Y como tercer elemento, ratificar también que los hombres y mujeres de la Aduana General de la República, como guardianes insustituibles, como nos llamó el primer ministro en el 60 aniversario, tienen la convicción de combatir la droga a sangre y fuego, como nos dijo nuestro general de ejército. Son los elementos principales, junto con el material, Randy, que quisimos aportar a la evaluación integral del trabajo que realizamos día y noche para el enfrentamiento a la droga. Una batalla que la dan fundamentalmente jóvenes, como usted decía, para preservar la salud de la juventud nuestra y de nuestros niños y adolescentes. Una batalla crucial en la que están involucrados todos los organismos de nuestro país y donde tiene un papel también central el Ministerio de Justicia. Una de sus viceministras nos ofreció apreciaciones para esta mesa redonda. El Ministerio de Justicia forma parte de la Comisión Nacional de Drogas, la cual desde hace más de 30 años coordina los intereses y la concertación de esfuerzos de varias instituciones en aras de frenar el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Sobre ello conversamos con la viceministra Pilar Alonso Barona Estrada. Por acuerdo del Consejo de Estado, en el año 1998 se reorganiza la estructura y funciones de la Comisión Nacional de Drogas y es cuando se decide la presidencia de esta comisión por el Ministerio de Justicia y además su integración por representantes de otros organismos, siendo estos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y de Educación Superior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana General de la República y la Fiscalía General de la República. Desde el 2015 se indicó la actualización de todos los programas de los miembros permanentes de la Comisión Nacional de Drogas y además se indicó la incorporación de otras 16 instituciones que también están relacionadas con la elaboración de estos programas. Y yo creo que también es importante hablar de las funciones que tiene el Ministerio de Justicia ante la Comisión Nacional de Drogas, siendo la fundamental proponer a la dirección del Estado y del Gobierno la política y los proyectos de programa relacionados con la lucha contra el tráfico y el uso indebido de drogas, así como coadyuvar a la ejecución y el control y cumplimiento de estos una vez aprobados. Y también fungir como coordinador oficial y autoridad central de la República de Cuba ante las instituciones y organismos internacionales. Y entre otras también tenemos la función de velar porque se mantengan actualizados todos los controles nacionales respecto a las sustancias psicotrópicas, estupefacientes, precursores y sustancias químico-básicas. Hemos visitado instituciones tales como el Aeropuerto Internacional José Martí, el Centro de Capacitación de la Aduana General de la República, el Centro de Preparación de la Técnica Canina de la Aduana, igual que el Centro de Preparación de la Técnica Canina del Ministerio del Interior, el Instituto Superior del MININ y otras direcciones como la de Establecimientos Penitenciarios, el Laboratorio Central de Criminalística. Nosotros hemos logrado el cumplimiento fiel de todas las convenciones de Naciones Unidas que tocan estos resortes de la lucha contra las drogas y los estupefacientes y sustancias similares y, por supuesto, reiterar el principio de tolerancia cero de nuestro Estado cubano, no solo para seguir preservando nuestra soberanía nacional y que nuestro territorio esté libre de ese flagelo, sino también la defensa en arenas internacionales de estos asuntos que son de alta complejidad y que nosotros tenemos una responsabilidad fundamental y esencial en representación de nuestro Estado. Un reporte de Ana Álvarez Guerrero, especial para Ideas Multimedios. Bueno, la Comisión Nacional Antidrogas, Alexis, sin duda es elemento coordinador y clave para este enfrentamiento. ¿Cómo se sigue trabajando por estrechar la coordinación entre todos los organismos y por enfrentar de una manera decidida el flagelo de las drogas?
Bueno, Randy, como explicó la viceministra Pilar, la Comisión Nacional de Drogas está integrada por varios organismos de la Administración Central del Estado, Ministerio del Interior, Aduana General de la República, Fiscalía General, importantes instituciones como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, que desde el punto de vista de la prevención, cuestión que no ha sido posible debatir aquí hoy en este espacio, juega un papel fundamental. La prevención en nuestro país, la educación a nuestros educandos, el tema de la atención a los estudiantes universitarios, el tema de la incorporación en la comisión cuando haga falta de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. Y la labor coordinada del Ministerio de Justicia al frente de la comisión de incentivar la cooperación, la tramitación de los asuntos, las visitas. Nosotros hemos hecho en este primer periodo del semestre del año varias visitas, como decía la viceministra Pilar, a distintas instituciones, lo que ha permitido ver desde adentro el trabajo que realiza. Y, pues bueno, de forma cooperativa, ¿no? Y en cierta medida orientarlos, capacitarlos, ver si se cumplen realmente los estándares internacionales que en materia de droga son establecidos por los organismos internacionales, y pues forma parte de una capacitación general de las que todos aprendemos y en la que todos aportamos nuestro pedazo. La política país sigue siendo la que se centró desde el año 1989 con la creación de la Comisión Nacional de Drogas, principio de tolerancia cero, prevención y educación de la sociedad como columna vertebral con participación popular. El enfrentamiento directo por las fuerzas del Ministerio del Interior, la Aduana, la Fiscalía General de la República, un sistema jurídico y judicial efectivo. Hoy tenemos la vigencia de nuestro nuevo Código Penal, la Ley de Proceso Penal, la Ley de Ejecución Penal, que complementan las convenciones de droga. No debemos ver la droga como un mundo alejado, ¿no? Muchas veces estas cuestiones del tráfico de droga vienen aparejadas a otros delitos con eso. Estamos hablando de la trata de personas, estamos hablando del tráfico de inmigrantes, estamos hablando de delitos asociados a la corrupción. Últimamente delitos asociados a la ciberdelincuencia. Hoy Naciones Unidas se proyecta para una convención que tenga en cuenta estos temas, porque la Internet está siendo utilizada como uno de los medios para el tráfico internacional de drogas. Y pues bueno, desde la labor del Ministerio de Justicia, la elaboración de acuerdos internacionales, la ratificación de instrumentos internacionales que colaboren con esta materia, pues siempre va a ser un objetivo fundamental. Bueno, es sin duda una batalla de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos. La sociedad cubana no tolera las drogas y enfrentará decididamente su tráfico, su intento de introducirlo en nuestro país, y también trabajará activamente por la prevención y por la educación, sobre todo de nuestros jóvenes, sobre lo que significa el uso de las drogas. Que esas imágenes de Filadelfia, que esos hombres y mujeres zombies que vimos ahí al inicio de esta mesa redonda, jamás sea el panorama que tengamos que enfrentar en este país. Le agradezco muchísimo a ustedes por la información y por lo que hacen por enfrentar el tema de las drogas en nuestro país, y a nuestros televidentes, por supuesto, los invito a que nos acompañen mañana en una nueva mesa redonda. Me voy con las imágenes del día de esta tromba en Estados Unidos y nos vemos en una nueva mesa redonda. Buenas noches.